La Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED presenta Presente y Perspectivas de las Ciencias Sociales y Humanidades. Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida al foro Presente y Perspectivas de las Ciencias Sociales y Humanidades, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades para conocer las propuestas de los candidatos a la rectoría de la UNED en los próximos 5 años y en esta área del conocimiento. Este espacio está llegando a usted a través de ondauned.com, donde además, una vez concluido esta actividad, podrá tener acceso a ella a la hora y en el lugar que usted prefiera. Esta tarde nos acompaña la candidata Marlene Vique Salazar, la candidata Rosa María Binda Chávez y el candidato Luis Guillermo Carpio Malabasi, a quienes la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades agradece su deferencia. A continuación, vamos a escuchar las palabras de la directora AI de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, la magíster Floreni Ulate Artavia. Señora Marlene Vique Salazar, señora Rosa María Vindas Chávez, señor Luis Guillermo Carpio Malabasi, estimados funcionarios, invitados, participantes y los que nos siguen a través de la transmisión Onda UNED. Esencialmente, en cualquier coyuntura o tiempo, y máxime en una universidad tan importante y necesaria para los mejores intereses de la educación y la cultura costarricense como es la UNED, siempre será imprescindible la participación y contribución de las ciencias sociales y humanidades dentro del marco funcional y estratégico del quehacer universitario académico. Un esbozo nos manifiesta que las ciencias sociales son hijas directas de la Ilustración y del enciclopedismo a partir del siglo XVIII y se consolidan en el siglo XIX. Se definen como aquellas ciencias o disciplinas científicas que se ocupan de aspectos del comportamiento y actividades de los seres humanos, no estudiados en ciencias naturales. Entre sus más preclaros pioneros se pueden destacar, entre muchos otros, Montesquieu, Comte, Ricardo, Spencer, Durkheim, Pareto, Simón, Smith, Marx y Weber. Y fundamentalmente la ciencia científica social emerge a partir de la fundación de institutos, facultades y escuelas afines a las ciencias sociales en las diversas universidades, por lo que a su vez se van a ir desprendiendo de su tronco principal, la filosofía. Por tanto, el advenimiento de las ciencias sociales va a estar enmarcado por la aplicación de ideas, criterios y métodos científicos al ámbito de la sociedad y las actividades de orden humano y sus manifestaciones materiales e inmateriales. Por consiguiente, se entienden también como un conjunto de disciplinas académicas que estudian el origen y desarrollo de la sociedad y los más diversos componentes de la vida social. Fundamentalmente, la UNED, desde su fundación en el año 1977, se ha caracterizado por una búsqueda constante por mejorar el modelo y la oferta académica. En este proceso también ha tenido una extraordinaria participación la Escuela de las Ciencias Sociales y Humanidades, que en la actualidad tiene una oferta de 12 carreras y el programa de estudios generales. Las ciencias sociales en el presente, sin duda, a nivel mundial, muestran profundas transformaciones y principalmente emergen los postulados, argumentaciones y alcances científicos sobre el conocimiento y los aspectos teóricos y epistemológicos, situación que conduce al advenimiento de nuevas carreras de acuerdo con las corrientes del modernismo. La Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Estatal a Distancia, que tantos aportes ha realizado en relación con el quehacer académico, de investigación y de extensión a la comunidad, hoy tampoco escapa a esas incertidumbres,
por lo cual esta exposición de ideas de las personas candidatas a la rectoría se convierte en un instrumento muy valioso para nuestro devenir. Por tanto, a continuación procederemos a tan importante exposición con el agradecimiento nuevamente por su presencia. Gracias. Agradecemos muchísimo a la magíster Floreni Ulate Artavia, directora ad interim de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Seguidamente vamos a escuchar una semblanza breve de las personas que están participando en esta contienda electoral. Marlene Vique Salazar, catedrática de la UNED. Tiene un doctorado en educación con especialidad en mediación pedagógica de la Universidad La Salle. Cuenta con una maestría en educación rural centroamericana por la Universidad Nacional. Ha sido miembro externo e interno del Consejo Universitario de la UNED desde el 2012 y hasta el 2017, entre el 2005 y el 2010, 2000 y 2005 y 1985-1990. Profesora tutora de la UNED entre 1979 y 2010. Elecciones a la rectoría 2014. Rosa María Vindas Chávez, catedrática de la Universidad de San José. Es egresada de la Licenciatura de Economía de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con una maestría en Administración de Negocios con énfasis en Comercio Internacional por la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACIT. Tiene una licenciatura en Recursos Humanos de la Universidad de San José. Ha sido jefe de la Oficina de Recursos Humanos desde el año 2008 y hasta el 2014. Profesora tutora de la UNED 2006-2014. Elecciones a la Rectoría 2014. Luis Guillermo Carpio Malabasi. Cuenta con una maestría en Administración de Negocios con énfasis en Gerencia Estratégica por la Universidad Estatal a Distancia. Tiene una licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad Internacional de las Américas, UIA. Cuenta con un bachillerato en Administración de Empresas con énfasis en Recursos Humanos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Fue vicerrector ejecutivo durante el periodo 2004-2009. Rector de la UNED desde el 2009 hasta el 2014. Elecciones a la Rectoría 2014. Muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros y también a los que nos siguen a través de ondauned.com. Vamos a continuar ahora. La doctora Ana Catalina Montenegro nos explicará la dinámica que tendrá esta actividad. Buenas tardes. Para esta actividad, las personas candidatas a la rectoría tendrán 15 minutos para dar a conocer sus propuestas con respecto al desarrollo de las temáticas específicas que la escuela ha planteado con anterioridad. Luego pasaremos a las preguntas elaboradas por el público. Cada persona dispondrá de un minuto exacto para realizar su pregunta, en la cual debe indicar además su nombre completo, la dependencia donde labora y el candidato o candidata a quien dirigirá su pregunta. Finalmente, después de las preguntas, se dará un espacio a cada persona de la mesa de 6 minutos para referirse a estas todas preguntas. Luego se dará un espacio de 2 minutos a cada panelista con el fin de que realice el cierre de su participación. El tiempo estará monitoreado y esperamos que esta actividad se realice en el marco de una instancia académica que abre el espacio para la reflexión y el diálogo. Les informamos que el orden de participación para sus ponencias y para contestar las preguntas fue definido por el Tribunal de la UNED en su sesión 995 de este año. Para la primera intervención, el orden será, primeramente, la señora Marlene Vique Salazar, luego la señora Rosa Vindas Chávez y por último el señor Luis Guillermo Carpio Malabasi. Como hemos mencionado, las personas candidatas tienen 15 minutos para referirse a los siguientes temas que fueron planteados: pertinencia de las carreras y programas de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, docencia e innovación educativa,
investigación social, extensión universitaria y gestión administrativa. Iniciamos con la candidata Marlene Víquez, tiene 15 minutos, corre el tiempo. Buenas tardes a todas y a todas. Un agradecimiento especial y fraterno a la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades por esta oportunidad que nos da para brindar el mensaje que tenemos, o por lo menos poner en evidencia cuál es nuestro pensamiento en relación con las ciencias sociales y humanidades. Debo decir que esta servidora es formación básica es en matemáticas. Por lo tanto, el poder incursionar en las ciencias sociales y humanidades las llegué a conocer cerca de mis 40 años y me di cuenta que me abrió la perspectiva desde otro punto de vista. Llegué a comprobar que en la vida cotidiana, en la sociedad, 2 más 2 no da 4. Algo tan simple como eso. Y desde ahí me enamoré de las ciencias sociales. Bueno, debo decir que voy a limitarme a responder los diferentes temas muy rápidamente, pero sí aclarar que todo esto se fundamenta en el plan de trabajo que hemos construido un grupo de personas y compañeros y compañeras por una renovación de la gestión universitaria. Pertinencia de las carreras y programas. Aquí cuando me hablan de este tema, incluyo carreras y cursos y programas de extensión, porque me está hablando de la pertinencia. Bueno, es conocido en todo el país, ¿verdad?, que en el país existen desigualdades entre las distintas regiones, las cuales se manifiestan en lo social, cultural y en lo económico. Los últimos informes del Estado de la Educación y el Estado de la Nación dejan en evidencia esas iniquidades y cómo incide eso en el desarrollo relativo de las distintas regiones y en particular en la calidad de vida de las personas. En virtud de la naturaleza propia de la UNED, de su misión social que tiene y considerando su función democratizadora del conocimiento y de la educación, el desarrollo de los programas de educación formal y las carreras deben responder desde el punto de vista de esta servidora a las expectativas y demandas que tienen las regiones. Pero eso considera que debe darse desde el punto de vista de los centros universitarios, o sea, en conjunto con la participación de los centros universitarios. Si bien es cierto, hoy existe un interés porque las universidades ofrezcan carreras en ciertas áreas específicas, como son las ingenierías, ligadas más a las ciencias exactas o las ciencias naturales, hacemos nuestras las palabras del decano de la Facultad de Ciencias de las Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, señor Francisco Enríquez, quien afirma, comillas, las humanidades y las ciencias sociales también son necesarias para la sociedad. Nosotros, como universidades públicas, no podemos estar sujetos al vaivén del mercado y a las reglas que dicta el mercado. Es una situación que, yo diría, él dice los profesionales, yo diría las personas, también tienen el derecho de escoger libremente lo que quieren estudiar. Además, en este contexto debemos tener claro de que la universidad, el concepto de universidad, implica universalidad y es toda la gama que ello implica en las distintas áreas del conocimiento. Bueno, considerando ese aspecto, desde nuestra perspectiva, la pertinencia a las carreras del programa que ofrece la Escuela de Ciencias, Ciencias Sociales y Humanidades, la deben definir la misma escuela. Ese sería para mí el primer reto que tiene la escuela, valorar de los programas. Yo los revisé, pero yo dije, bueno, son ellos, los académicos, los gestores, los que tienen el deber y el reto futuro de hacia dónde debería ir la universidad, con fundamento en que se trata de formar una persona ligada a una concepción de sociedad o de país que queremos tener. Entonces, esa reflexión académica de cuáles son las carreras que debe ofrecer la universidad en el área de ciencias sociales y humanidades, no la debe definir una instancia superior, debería ser producto de una reflexión académica al interior de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Y bajo el entendido de que para esta servidora la excelencia académica, ¿verdad?, se hace visible en las universidades públicas mediante las oportunidades que ellas ofrecen para renovar a profundidad la conciencia y la sensibilidad de sus estudiantes, de manera que los capacite para leer el mundo con sentido crítico e independiente,
a entenderlo y a imaginarlo de formas novedosas y propositivas en pro de una sociedad más solidaria, más justa y democrática. O sea, siempre en busca del bien común. Es lo que uno esperaría que una universidad pública lleve a cabo en relación con toda la responsabilidad social que tiene. Ahora, con respecto al punto 2, docencia e innovación educativa, yo le puse entre paréntesis praxis educativa en la universidad, porque me parece que esto está muy ligado a ello. Bueno, de acuerdo con el PASE, el programa que tiene acá la parte curricular, indica que la educación a distancia es una modalidad de educación que tiene como base los procesos de comunicación didáctica guiada. Este concepto viene de Humbert, el alemán, que desde sus inicios indicó qué es educación a distancia. También para esta servidora se concibe como una forma para aprender en la cual las y los estudiantes no requieren asistir físicamente al lugar de estudios. Esta modalidad de aprendizaje se fundamenta, y todos lo sabemos, en los materiales escritos, impresos, multimediales, electrónicos, digitales, como le queramos llamar, y que cuando las asignaturas lo ameritan, requerirían o lo ameritan, podrían tener tutoría presencial o algún tipo de acompañamiento académico, ya sea quincenal, mensual o una vez antes de cada examen. Una de las principales características de la educación a distancia, que así la hemos concebido de los que iniciamos en la UNED, es su flexibilidad curricular y su oferta académica. Y sobre todo el acompañamiento que deben recibir los estudiantes para ser exitosos dentro del sistema. De acuerdo con el artículo 4 de la Ley de Creación de la UNED, se indica que en esta universidad la duración de los estudios no estará fijada de antemano por periodos rígidos y en la medida de lo posible el proceso formativo será individualizado. Sin embargo, por las limitaciones presupuestarias esto no ha sido posible. No obstante, yo sí considero que el gran reto que tiene esta universidad es que ese artículo 4 se haga una realidad, que una persona pueda ingresar a la universidad y avanzar de acuerdo a las posibilidades que tiene. Con el impacto de las nuevas tecnologías, obviamente que se abre un abanico de posibilidades mayores para optar por la educación a distancia, solo que las nuevas tecnologías establecen un tipo de comunicación diferente, dialógica, cambia. Y en ese sentido, pues, requiere además competencias y habilidades tanto de parte de los docentes como de los estudiantes, implica también capacitación, inducción en ese sentido. Bueno, nosotros consideramos que la Universidad Estatal a Distancia, por su ley de creación, por su artículo 1, tiene el deber de incursionar en todo lo que son los distintos medios de comunicación social para brindar la educación a distancia. Y con base en ello, hoy se le llama que se deben estar usar mediatizados pedagógicamente. Yo lo que considero es que, bueno, si bien es cierto, se indica, lo importante es que en esa praxis educativa que se lleve a cabo, deben establecerse estrategias democráticas, autónomas e innovadoras con una finalidad específica. En primer lugar, la formación de criterio. Es la formación de una persona que sabe a ciencia cierta qué es lo que quiere, qué es lo que requiere además aprender para seguir adelante y transformar su entorno si eso fuera lo que desea. Además, teniendo claro que con el uso de las nuevas tecnologías, esta universidad tiene que estar comprometida con un aspecto esencial, que el desarrollo humano y sus talentos, pero es importante que se lleve a cabo por la responsabilidad social que tenemos, pero tenemos que tener conciencia plena que no hay atajos tecnológicos para el desarrollo humano. La sociedad, la comunidad, la persona con sus tramas, aspiraciones, temores, conflictos y decisiones es el único motor real del futuro. La tecnología, en síntesis, es un medio al cual debemos conocer y conocer cuáles son sus virtudes y sus limitaciones. Con respecto a la investigación social, que es una de las áreas, bueno, todos ustedes saben que por años existieron un gran debate de qué es ciencia y qué no es ciencia y el dilema que se da entre las ciencias humanas y las ciencias naturales. Ese tema no lo voy a tocar. Lo que sí considero importante es que hoy cada vez se hace más evidente que las situaciones en la sociedad son bastante complejas y eso no significa que sean difíciles. Lo que significa es que hay una imposibilidad de analizarlos
o comprenderlos de manera simple. O sea, se está apelando a la interdisciplinaridad, a la multidisciplinaridad, como lo quieran llamar, pero una sola disciplina no puede dar una respuesta única ante una situación dada. Es aquí donde la confluencia de las distintas áreas de las ciencias sociales, inclusive de otras áreas de las ciencias naturales, tienen la obligación de hacer esfuerzos para hacer lecturas o aproximaciones rigurosas, pero que realmente permitan encontrar soluciones acordes y pertinentes a lo que demanda la sociedad. En ese sentido, por ejemplo, hoy leyendo el periódico La Nación, que venían los grandes retos con el clima, con los problemas del medio ambiente, el debate del clima que tenemos, ¿verdad?, ante el calentamiento global. Por ejemplo, a mí me surgieron las siguientes preguntas, y también leyendo otros autores. Surgen interrogantes como: ¿con qué marcos y teorías explicativas tratan de responder las ciencias sociales a la compleja realidad socioeconómica, inclusive ambiental? ¿Qué tan flexibles son los supuestos y racionalidades de las ciencias sociales para comprender situaciones complejas? ¿Por qué, por ejemplo, frente a los problemas ambientales, resultan insuficientes los enfoques tradicionales? ¿Existen otros caminos posibles para conocer el mundo y, por ende, otras soluciones que no pasen a través de las ciencias modernas? Estas preguntas plantean un gran debate sobre cómo hacer investigación en la ciencia social. Y considero que la misma escuela, la que debe reflexionar al respecto, abrir la discusión acerca de la importancia de nuevos enfoques en las ciencias sociales para abordar los problemas socioambientales, económicos, etcétera, que se dan, de violencia, etcétera. Es un debate académico, no es un debate de una rectoría, y en eso quiero ser bastante clara. Lo fundamental es tener claro que solo las y los académicos, con la participación de otros actores, mediante la reflexión rigurosa, pueden brindar distintas aproximaciones frente a una problemática analizada. Dentro de esta perspectiva, quisiera decir que para mí es fundamental que se haga una realidad lo establecido en la moción número 7 del Tercer Congreso Universitario, que está dirigida fundamentalmente al fortalecimiento de la investigación en las escuelas. Y tiene 20 puntos que no lo voy a leer por tiempo, por limitaciones de tiempo, pero ahí se indican una serie de aspectos importantes, desde la revisión de las cargas académicas para que se haga una realidad, y además, la participación en la investigación de los académicos de las escuelas, y sobre todo, inclusive, la participación de las y los estudiantes en esta actividad sustantiva de la universidad. Con respecto a la gestión administrativa, bueno, lo que debo decir es que estamos apelando a una gestión sumamente participativa, con modelos de gestión que tienden a resolver, entre otros, los grandes problemas que ha tenido la universidad. Los problemas de coordinación, articulación, integración, que han permanecido a través del tiempo en las actividades fundamentales de la universidad. O sea, hay una universidad muy fraccionada, y desde mi punto de vista, esa visión fragmentada de la universidad no puede continuar. Debemos aunar esfuerzos entre las distintas unidades para que realmente la universidad pueda dar una respuesta efectiva. Y además se está promoviendo una visión de la universidad donde se fomente la comunicación fluida, la colaboración y el acompañamiento correspondiente. Obviamente para eso se requieren también identificar y establecer las condiciones físicas, laborales y humanas para asegurar una gestión académica y una gestión administrativa. Dentro de esta gestión administrativa estoy apelando, y el programa lo dice, de lo que se entregó al Tribunal Electoral, no es nada nuevo que estoy diciendo, es apelando a lo que para mí es fundamental, que es algo que se aprobó en el segundo Congreso Universitario en el año 2001 y que a la fecha no se ha llevado a cabo, que es la autonomía académica y presupuestaria de las escuelas, así como su autonomía de gestión. De manera que estas unidades académicas determinen su planeamiento en las tres actividades sustantivas, docencia, extensión e investigación, con base en los recursos presupuestarios que se les asignan. Asimismo, promover el establecimiento de instancias en el ámbito de la docencia, un órgano en el cual se articulan las cuatro escuelas en este momento, deben articular acciones. Yo no concibo cómo las escuelas tienen que recibir direcciones desde una vicerrectoría académica. Para mí, las escuelas ya han madurado suficiente y deberían de tomar sus acciones para su quehacer. Indicar que, bueno, que lo único que aspiramos es a un trabajo de,
de crecimiento académico de la universidad y un centro dinámico de generación de conocimiento, con un pensamiento humanista y de creación cultural que nos haga sentirnos realmente como universidad. Y hacerle honor a esa condición que tenemos, universidad, universidad estatal a distancia, no un instituto de formación y capacitación, sino una universidad que genera conocimiento. Estamos con el tiempo, doña Marlene, muchas gracias. Continuamos en esta actividad desde el Paraninfo Daniel Oduber Quirós, convocada por la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y transmitida por UndaUNED.com. Ahora escucharemos a la candidata Rosa María Vindas Chávez. 15 minutos tiene, corre tiempo. Buenas noches a todos y todas las que, los compañeros de la Escuela de Ciencias Sociales, a doña Marlene, a don Luis y a todos los compañeros que nos siguen por UndaUNED. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes nuestras ideas. En primera instancia, yo le voy a dar un poquitito vuelta a los puntos y voy a empezar por el punto de la investigación social. ¿Por qué? Porque desde mi perspectiva y como he generado mis planes, mi propuesta base de trabajo, que está fundamentada en 5 ejes: calidad, tecnología, competencias, equidad y transparencia. Desde mi punto de vista, la calidad es el aspecto número uno. Y cuando yo hablo de calidad, me refiero al aspecto de planificación que a todo nivel debe de existir. Y cuando yo hablo de planificación y calidad, a lo que me refiero es que en cualquiera de las áreas sustanciales de la institución debemos de tener toda una determinación de necesidades para poder establecer las prioridades de qué atender. Y es precisamente ahí donde me parece que en un discurso coherente, el primer punto para mí importante en la Escuela de Ciencias Sociales es la investigación social. ¿Por qué? Porque en este momento, para nosotros poder generar una jerarquización de qué debe la escuela de la Escuela de Ciencias Sociales atender con prioridad, requerimos esas investigaciones. Requerimos conocer del mercado qué es lo que con prioridad en nuestro país se está demandando de las ciencias sociales. Recordemos que las ciencias sociales es un universo muy complejo. Está relacionada con todas las ciencias que tienen que ver con el ser humano, con las actuaciones del ser humano y las actuaciones del ser humano en la sociedad. Nuestra universidad, que se generó para llevar educación a todos aquellos costarricenses que no tienen posibilidad de acceder a la educación formal, tenemos que llevar esta educación a través de los medios de comunicación. Así está establecido nuestra ley y está confirmado en nuestra visión y en nuestra misión, las cuales, desde mi perspectiva, en la actualidad está totalmente vigente, solo que tenemos que verla desde la perspectiva de las nuevas tecnologías que tenemos. Entonces, ¿qué es fundamental en este momento? Hacer una investigación para ver qué realmente de las 12 carreras que podemos ofrecer, qué realmente está actualmente demandando el país. Por ejemplo, yo les puedo decir, con todas las giras que hemos hecho, la de criminología, criminalística, son una de las carreras que me he enterado que es más demandada, que más aún quisieran tener más opción. Por ejemplo, la carrera de Derecho, que nosotros no la brindamos, ¿cuánta gente me ha dicho, doña Rosa, por qué la UNED, siendo que tiene la posibilidad de dar este tipo de carreras, no la brinda? Bueno, entonces, desde esa perspectiva, es la misma escuela verdaderamente, con sus profesionales, quienes deberán, a través de investigaciones, determinar cuáles son las prioridades que tenemos a atender. Pertenencia de las carreras y de los programas.
Si bien es cierto, las carreras que da la escuela son muy importantes, también tenemos una serie de programas. La escuela de sociales es la escuela que más estudiantes en este momento atiende en nuestra universidad. Y ello es producto de que tiene los estudios generales. Vean la importancia que tiene esta escuela, que desde mi perspectiva debería tener proporcionalmente la mayor cantidad de presupuesto. ¿Por qué? Porque resulta que los estudios generales son la cara de entrada a nuestra universidad. Los estudios generales deberían ser ese, no filtro de inclusión, porque nosotros no vamos a negarle a ningún costarricense que quiera tener acceso a la educación, ingresar a nuestra institución, porque así lo establece la norma. Pero nosotros, desde la escuela de educación, deberíamos aprovechar para capacitar a nuestros estudiantes de primer ingreso, porque entran por las escuelas de ciencias sociales, cuando no tienen definida una carrera, entran a los programas de estudios generales, y es ahí donde debemos aprovechar para incorporar el manejo o la metodología para estudio a distancia. Desde esa perspectiva, la pertinencia de las carreras debería ser el resultado de los estudios de determinación de necesidades, que obviamente quien tiene las competencias en este campo para realizarlos son los mismos funcionarios de las escuelas, con la ayuda de estadísticos o de algunas otras dependencias que tenemos en la institución que tiene las competencias para este tipo de estudios. Docencia e innovación educativa. Lo he dicho y es mi propósito. Para la educación, para el modelo que a mí me ha llamado más la atención y que me gustaría impulsar en esta universidad desde el cambio que yo estoy ofreciendo, es el modelo de educación finlandés. Este modelo de educación permite desarrollar al verdadero tutor, pero eso nos exigiría toda una innovación educativa en nuestro país, que sin embargo, si hay que volver a los 70, yo no tengo problema, porque en los 70 el estudiante no se sentía solo. Cuando la UNED empezó en los finales de los 70, principios de los 80, nuestros tutores iban a donde estaba el estudiante. En la actualidad, el estudiante del GAM paga lo mismo que el estudiante de las áreas alegadas geográficamente. Sin embargo, no reciben lo mismo. Entonces, tenemos que replantear nuestro modelo para dar equidad. ¿Cuál es la propuesta que yo tengo? Más en ciencias sociales, es mucho más factible aplicarlo. Mi propuesta es que, utilizando programas como los que ustedes tienen, específicamente a UNED, que permite la utilización de tecnología de comunicación auditiva y visual, y que ha demostrado que es de mucha efectividad y bajo costo, podríamos realizar la grabación o el desarrollo de audiovisuales, hasta con la instancia que tenemos tan desarrollada en audiovisuales en esta institución, de tutores, del mejor tutor, dando las diferentes tutorías que generalmente son presenciales. Estas tutorías yo propondría subirlas en los medios tecnológicos como YouTube, bueno, los software libres y otros. Con la ayuda del PAL de educación en línea, estableceríamos programas verdaderamente de educación en línea para un grupo de estudiantes. ¿Por qué no para todos? Porque no todos tienen el acceso a la tecnología. Entonces, ¿cuál sería la propuesta? Con la ayuda del PAL de cursos en línea, con la ayuda de los expertos y de las investigaciones que haremos, tendremos un porcentaje de estudiantes que se gradúan a pesar ya de la UNED, que tienen las competencias para estudiar en línea, y que estos estudiantes los podemos trabajar con esta metodología.
habrán estudiantes que nos den los estudios que jamás van a sacar una carrera universitaria. ¿Por qué? Porque es la realidad, hay gente que no tiene las competencias para salir, pero gracias a nuestra normativa podríamos desviarlas a carreras técnicas donde sí les podríamos ofrecer un futuro. Y el porcentaje que según las estadísticas en otras áreas del mundo tiende a ser un 55%, podríamos aplicar el modelo finlandés. Los tutores que liberamos de dar sus tutorías presenciales a través de los medios tecnológicos, los podríamos designar a ser verdaderos tutores. 300 tutores cuarto de tiempo que podamos liberar de dar la metodología tradicional que aquí aplicamos, las podríamos dedicar a que al año atiendan 20 estudiantes cada uno, que es una tutoría que se llama, se puede decir, se le llama el ángel o el mentor o el verdadero tutor, donde le da acompañamiento en todo sentido. Que si no le ingresan las llamadas a la UNED, que si yo soy profesora de economía pero tiene un problema porque es un estudiante que solo le faltan dos materias para concluir el diplomado, pero estas dos materias no hay forma de que las pueda tomar porque son presenciales y vive allá en Pavón y no hay forma de ingresar a inscribirse a tiempo, bueno, el mentor o el tutor tendrá que ayudarle. Si es un compañero o un estudiante que está en la reforma, que le falta una materia pero que no llega ya, el tutor tendrá que ver cómo resuelve para que esa materia se le lleve de alguna forma. Si es un estudiante que vive 25 kilómetros para adentro de Pavón y que es un curso en línea el que no ha podido matricular y el que lo tiene varado, eso es lo que tendremos que resolver. Y en ciencias sociales tenemos la gran facilidad de que al ser materias muchas, de mucho desarrollo de lectura y de comprensión, es mucho más fácil que apliquemos estos programas. Yo no les ofrezco a ustedes un gobierno perfecto, ofrezco practicidad. En materia de extensión, nos obliga a tener una vinculación permanente, centros universitarios, escuela y comunidad. ¿Para qué? Para de nuevo fortalecer esa determinación de necesidades. ¿Qué es lo que realmente una comunidad requiere? Si en una comunidad, para poder nosotros en la Escuela de Ciencias Sociales poder estar presente, requerimos construir, no nos esperemos a tener que hacer grandes proyectos y licitaciones. Seamos prácticos, veamos lo que estamos invirtiendo en alquileres, busquemos una forma de fideicomiso e iniciemos con la vinculación en las comunidades un préstamo con el Banco Nacional que sea equivalente al alquiler e iniciemos las primeras construcciones donde ya tenemos 13 comunidades que tienen lotes que si no hacemos algo más bien con suerte los perdemos. Y entonces ahí desarrollamos con la vinculación con la comunidad, empezamos una construcción, como hacemos en una casa, empezamos los cuartos, la cocina, en nuestro caso las oficinas administrativas y un par de aulas. Y ahí iremos creciendo. Eso para mí son soluciones. Y en el tanto tengamos edificaciones, la Escuela de Ciencias Sociales puede estar presente ofreciendo extensión en cultura, ofreciendo presencia, videoconferencias y todos los desarrollos comunitarios que se requieran. En materia de gestión administrativa he sido muy clara. Eliminaría administrativamente la rectoría de los consejos del Consejo Universitario, de la Asamblea Representativa, para que la rectoría se dedique a administrar y la rectoría, en mi caso, a partir de noviembre siendo rectora, esté presente con ustedes en las escuelas, esté presente con los centros universitarios y esté presente con cada uno de las dependencias en las cuales deba estar presente para lograr agilizar el modelo que esté implementando. De manera que podamos resolver en el momento procesal oportuno lo que se requiera. Buscaremos, obviamente, la estabilidad de los tutores. Buscaremos estudiar por qué estamos perdiendo competitividad con el MEP en los salarios.
Buscaremos cómo los tutores se sientan de verdad parte de esta universidad, se desarrolle la pertenencia y que eso se lo transmitan a los estudiantes, principalmente los estudiantes de ciencias sociales, de generales, que son los de primer ingreso, donde haremos estudios para ver por qué se alejan de esta universidad, y buscaremos los elementos, los indicadores para poder mantenerlos y posesionar a la UNED como una institución de educación de primer nivel, con diferentes idiomas y diferentes carreras. Muchas gracias. Continuamos con el foro Presente y Perspectivas de las Ciencias Sociales y Humanidades desde la Universidad Estatal a Distancia. En este momento le damos la palabra a la presentación del candidato Luis Guillermo Carpio Malabasi. Tiene 15 minutos. Corre tiempo. Gracias y muy buenas noches. Un saludo muy especial a doña Marlene, doña Rosa, y a ustedes que se han hecho presentes en la sala y lógicamente a quienes nos siguen por Onda UNED. En realidad agradezco profundamente este espacio, un espacio que, les soy sincero, he extrañado en estas elecciones. Una campaña que he sentido que por lo menos no habíamos tenido una manera de expresarnos como sí lo podríamos hacer hoy. Y para mí es fundamental que en mi condición de candidato se nos exponga, se nos cuestione, se nos incomode y de nosotros podamos sacar lo mejor o lo peor. Porque el ser rector en una institución, principalmente en una universidad pública, difícilmente uno se puede apegar a un libreto, sino que todo lo contrario, se debe responder a momentos oportunos, situaciones desafortunadas, y lógicamente eso nos hace reflexionar que para representar una institución como la UNED, tenemos que presentarnos ante la sociedad de una manera consolidada, de una manera coherente, pero principalmente de una manera sólida como universidad. Cuando hablamos de ciencias sociales, siempre he creído que, al igual que la educación, son baluartes de la democracia que tiene este país. Muchas veces el concepto de ser costarricense radica en situaciones que nosotros hemos ido heredando y que pocas veces nos cuestionamos. Esos conceptos de la naturaleza como personas que vivimos en una sociedad muy particular, radica principalmente que este país, a través de la historia, le ha dedicado interés importante y principal a esos dos elementos que acabo de decirles, a esas dos áreas del conocimiento, las ciencias sociales y la educación. Y eso nos ha permitido a nosotros heredar de nuestros antepasados situaciones que a veces se nos hacen propias de nuestro convivir y que a veces no las percibimos. Pero los valores en los que se ha creado esta sociedad son valores que se han ido construyendo por el trabajo que hicieron muchos. Hoy, después de vivir épocas de crisis, nos damos cuenta de ver cómo el costarricense saca lo mejor de sí para poder salir adelante. Pero resulta que si nos vemos y tratamos de comprenderlo mejor, es casualmente de esos principios que están ya en nuestro ser, heredados de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros abuelos, de personas que en algún momento creyeron que fortalecer la educación, fortalecer las ciencias sociales, podrían fortalecer un costarricense para la sociedad del futuro. Y es por eso que creo y siento que nosotros lo que estamos en este momento es viviendo, en muchos casos, de réditos pasados, de réditos que nos dejaron nuestros antepasados y que, cuidado, que podríamos perder. Pero también siento que no necesariamente tenemos que perderlos si reaccionamos de una forma adecuada. Si logramos nosotros como universidad
responder a una sociedad que así nos lo demanda. Bien dicen las teorías que cada universidad debe responder desde su propia especificidad al contexto en que se halla la sociedad a la cual debe servir. Y es ahí donde tenemos que enfocarnos los principios que nosotros tenemos que cuidar como universidad. Y para hacer obediencia al guión que me han dado, enfocarnos a la necesidad de la pertinencia. Pero en este caso no voy a hablar de una pertinencia de carreras, ni voy a hablar de una pertinencia de una escuela o de una área como tal. Quiero más bien fortalecer lo que se tiene que pensar en pertinencia de una universidad. Una universidad que fue llamada a ser diferente. Una universidad que tiene una misión particular. Una universidad que ha hecho mucho con muy poco. Y que ha llevado principalmente, y puedo asegurar hoy, más que ninguna, el conocimiento, la movilidad social y los principios de igualdad y solidaridad a las regiones como no lo han hecho otras. En ese sentido, cuando hablo de pertinencia, quisiéramos presentarle a la sociedad una universidad que responda, y no quiero ofrecerlo con un concepto que no es el adecuado para una universidad, que responda a la demanda, pero más bien quiero hablar que responda a la necesidad de la sociedad como tal. Cuando nosotros nos vemos ante la necesidad de plantear una institución pública de educación superior para Costa Rica, a veces nos sentimos aislados en cuanto a las decisiones que tenemos que tomar, por el hecho fundamental y principal de que Costa Rica no tiene un modelo por el cual podríamos estarnos guiando las universidades. Cuando hablo de un modelo educativo, un modelo que tenga áreas de desarrollo, un modelo que haya identificado las necesidades de la sociedad y en las cuales las universidades, en algún momento de nuestro quehacer, podríamos vernos inmersos, colaborando no con un proyecto gobierno, pero sí con un proyecto país. Desde CONARE son muchas las ocasiones en que nos hemos sentado pensando cuáles son las maniobras, cuáles son los elementos y cuáles son las consideraciones que tenemos que tener nosotros para tener una universidad pertinente. Y muchas veces tenemos que irnos, y tal vez no es la palabra más adecuada, con el olfato académico que vayamos desarrollando cada una, principalmente y basado en nuestros propios planes, pero que no siempre obedecen a las necesidades país. Ahí es donde la pertinencia tiene que estar desde toda perspectiva amarrada y así ejecutada ante una necesidad para responderle a la sociedad. Y de ahí hay que partir bajo otros elementos que son fundamentales. Una vez que hayamos nosotros encontrado los caminos a seguir, tenemos que considerar siempre que aquellos que nos busquen, en este caso como estudiantes, que buscan nuestra formación, tienen que salir después de haber pasado por nosotros como estudiantes críticos, tolerantes y también creativos. Pero yo quiero agregarle dos elementos a esos estudiantes que es una generalidad que tienen que tener esta condición. Y es que tienen que ser estudiantes de ciencias sociales que tienen que estar orientados a principios fundamentales de la búsqueda y del compromiso. Estudiantes que tienen que buscar la verdad donde no está. Un compromiso que tiene que ser social, porque las ciencias sociales no es un elemento que nace para buscar réditos financieros. Tiene que ser un compromiso de alma, vida y corazón por buscarle a la sociedad y permitir que los diagnósticos a los problemas surjan para buscar las mejores de las soluciones. Así entonces nace el concepto de las ciencias sociales dentro de una universidad pública que tiene que responder principalmente a ese quehacer institucional. Y cuando vemos el quehacer institucional y pensamos una universidad que está fomentando, que está creando, que está buscando nuevos caminos, nace la idea de buscar
en la docencia la innovación educativa. Una innovación educativa que tiene que estar, que tiene que ser sensible, pero que tiene que obedecer a tres elementos fundamentales, como dice Toffler. Primero, que podría estar respondiendo a tres elementos, perdón. El primero, que podría estar respondiendo a una presión externa. Segundo, que podría haber insatisfacción en las personas integrantes de esa comunidad. Y tercero, que cualquier cambio de innovación tecnológica orientado a la docencia tiene que estar basado en un plan o en una alternativa estratégica de desarrollarse. Nosotros tenemos que reflexionar si cuando estamos pensando en tecnología educativa obedece alguno de esos tres planes. Lógicamente hay presiones, lógicamente hay insatisfacción, pero lo más importante que tenemos que tener nosotros es encontrar un plan, una alternativa ajustada a nuestras propias necesidades. Nosotros, en nuestros 37 años de existencia, hemos evolucionado de una manera que podemos identificar en nuestra academia, en este momento, cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas. Somos una universidad muy joven, una universidad muy nueva, pero una universidad que a veces se nos olvida que tuvimos que abrir camino por donde no había, que tuvimos que forjar un modelo donde no se creía y que tuvimos que buscar un posicionamiento educativo en una sociedad demandante, acostumbrada a un modelo tradicional de educación presencial. Hoy, 37 años después, la universidad dijo presente para la sociedad costarricense. Y creo que nosotros tenemos que buscar el camino a seguir para que la docencia y la innovación educativa se haga presente, porque también hay demandas externas que nos lo están pidiendo. Pero no es una demanda externa impositiva, y hago la claridad, es una demanda de aquel estudiante, de aquella estudiante que nos está pidiendo equidad en lo que estamos entregando. Hay formas de atender esa equidad, pero no todas las formas son posibles en un aspecto donde tenemos las limitaciones. Entonces tenemos que buscar en la tecnología una herramienta amigable de apoyo, pero que no nos venga a cambiar la esencia. En algunas ocasiones se ha interpretado que viene la tecnología a imponerse sobre un modelo solidario y pluralista como el que tiene la UNED. Y ese es el cuidado mayor que tenemos que tener como universidad. Nosotros tenemos que prestarle atención al entorno y a los mensajes que nos están recibiendo y estamos recibiendo de él. Esa atención tiene que ir enfocada en un acuerdo institucional para que nuestros estudiantes tengan el acceso a la tecnología, pero eso sí, con los cuidados requeridos, con la mediación pedagógica, y podamos nosotros flexibilizar, podamos reproducir lo que ya estamos haciendo. No venimos a sustituir las tutorías, en ningún momento hemos planteado eso, pero pensemos, ¿podemos reproducir las tutorías? Creo que esa es la flexibilidad que nos podría dar la tecnología en un caso como estos, pensando y sobre todo anteponiendo que nunca cualquier paso que vayamos a dar tiene que ser en razón de una exclusión de un estudiante que eventualmente no podría tener acceso a esas tecnologías. No voy a hablar específicamente ni de investigación ni de extensión, porque simplemente eso es parte del quehacer académico. Tenemos que buscar la fórmula para que el quehacer académico contemple todas las áreas, y la investigación y la extensión no pueden ser excluidas. Lógicamente hay circunstancias, hay situaciones, pero lo más importante es que hoy tenemos una universidad muy diferente a la que era hace 4 años. Una universidad que ya puede centrarse en su planificación y en su ordenamiento de una manera diferente a la que teníamos hace 4 años. Y esa es la oportunidad de encontrar la forma de incluir a nuestros profesores, tutores y tutoras en nuestro modelo educativo, haciendo todas las áreas del conocimiento sobre las cuales tenemos que trabajar.
En la parte de gestión, para mí es muy simple. Estamos atados, estamos amarrados. La gestión depende de aspectos que tenemos que superar. Y pongo el ejemplo nada más de criminología, de turismo, de archivística, que no han caminado por dos razones fundamentales. Una, porque tenemos que sacar esas decisiones de un consejo universitario. Dos, tenemos que sacar esas decisiones de los niveles que se vuelven más difíciles de controlar, porque en ellos existe la política, y tenemos que darle esa posibilidad que sean las propias escuelas las que definen desde su quehacer, con autonomía, la forma en la cual pueden desarrollar su academia y puedan hacer sus propios planteamientos sin necesidad de depender de otras instancias. Muchísimas gracias. Les agradecemos a las personas candidatas por haberse apegado al tiempo. Ahora vamos a tener un espacio para preguntas. Un minuto cada persona. Les informamos que tienen que acercarse al micrófono para que pueda escucharse su pregunta, que tienen que decir su nombre, la instancia en la que trabajan y el nombre de la persona, candidato o candidata, quien va dirigida su pregunta. Más o menos tendremos la posibilidad de tener 10 preguntas en esta parte. Sí, gracias. Corre tiempo, un minuto. Buenas tardes, Rodrigo Campos, Ciencias Criminológicas. En el mundo hay actualmente un par de propuestas filosóficas y económicas en cuanto a lo que las universidades deberían de ser. Una de ellas planteada desde la Reforma Universitaria de Córdoba y otra desde los procesos de Bolonia. Yo quisiera saber brevemente, para los tres candidatos, por cuál de ellas se inclinan como un tema para plantear las perspectivas de nuestra universidad. Gracias. ¿Se presentó? ¿Sí? ¿Dio su nombre? Sí. Sí. Muy bien. ¿Y la reforma de Córdoba? ¿Alguien más que quiera hacer preguntas? En el micrófono. ¿Puede hacer una pregunta en esta ocasión? Si queda espacio, puede hacer una segunda. Bueno, tenía varias, pero vamos a hacer una que considero muy importante. ¿Qué tan para los tres candidatos? ¿Por qué consideran ustedes que es importante que Onda UNED esté en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades? Gracias. ¿Onda UNED? No. Espérese. Pero tal vez el nombre y de dónde se ubica. Su nombre, perdón. Sí, Heisel Arias. Perdón, Heisel Arias, la encargada de Cátedra de Gestión Turística Sostenible. Gracias. Si queda espacio, le damos para que haga una segunda pregunta, pero vamos a darle oportunidad a otros compañeros. Buenas tardes, Alexander Cortés, coordinador de la Cátedra de Teología. La pregunta es la siguiente: ¿cuáles son las soluciones que cada uno de ustedes propone para liberar las labores administrativas en exceso que realizan los encargados de cátedra y programa para que se puedan dedicar a labores profesionales, académicas, como la investigación, extensión y docencia? Gracias. ¿Cómo te llamas, Alexander? ¿De dónde? Encargado de la cátedra de teología. ¿De? Teología. Georgina Marín, de Psicología Educativa. Siendo la universidad a distancia, me preocupa ver cómo tenemos la competencia fuertemente a nuestro alrededor. Antes éramos únicos, ahora no somos únicos. Y me preocupa que no contamos
con las herramientas tecnológicas básicas o más modernas que nos puedan facilitar el mejor servicio al estudiante. ¿Cómo es posible que para poder responder correos perdemos horas de horas? ¿Cómo es posible que para poder subir notas pase un mes y todavía los estudiantes no tienen notas? ¿Cómo es posible que la entrega de materiales no es puntual, el estudiante pasa una semana, no recibe sus materiales? Hay una serie de usos de la tecnología que nosotros como funcionarios requerimos y que siempre tiene un tope. Es una tecnología que podemos utilizar a medias. Y pretendemos ser una universidad que innova y que va adelante. ¿Cómo podemos, con qué nos pueden ayudar? Gracias, Roxana Morales, investigadora del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo. Me hizo falta una discusión sobre el quehacer de las ciencias sociales, como ciencias sociales. Y con base a lo que dijeron, tomé nota para decirle el caso de doña Marlene, donde ella habla de estrategias democráticas innovadoras. Doña Rosa habla de metodología tradicional, replantear el modelo para dar equidad. Y don Luis nos habla de un modelo solidario y pluralista. Mi pregunta concreta es, ¿cómo consideran ustedes, si llegaran a tomar la rectoría, de un enfoque tradicional para la UNED pasar a un enfoque alternativo? ¿Y qué entienden por alternativo? Porque realmente las discusiones que se han dado es de que estamos innovando, es cierto, pero la estructura curricular, la estructura administrativa permea realmente eso a lo no tradicional. Gracias. Buenas noches a todos. Es un placer. Una pregunta que a mí me ha llamado muchísimo, me la he hecho durante los últimos tiempos, es, por ejemplo, la contradicción que yo noto muchas veces en los discursos de ustedes. Por ejemplo, hoy es la Escuela de Ciencias Sociales, es la escuela más grande, ¿verdad? Y la gran ausencia de tutores. Aquí se cuentan, si acaso, tres. Y uno lo ve, por ejemplo, en una encuesta que salió, donde era el sector que más castigaba a los candidatos, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Y se siente esa desidia, esa flojedad por parte de ellos de concurrir el próximo 20 de junio. En una reunión que tuvimos pasada como con la cátedra, y se los dijimos muy claramente, ¿cómo ustedes convencerían al electorado para que sean ustedes dignos de nuestros votos, verdad? Es una cuestión que a mí me ha llamado la atención, porque eso no llega a calar, ¿verdad? Y después, lo otro es... Sola pregunta, sí. Se le acabó su tiempo, Alonso. Gracias. Era lo de la supeditación. ¿Cómo está supeditada? Si queda espacio, le damos el tiempo. Faltan cuatro personas más. No sé si las hay. Por favor, pasen. Buenas noches. Vilma Peña, del proyecto de responsabilidad social universitaria y profesora docente del sistema de estudios de posgrado. Pareciera que nuestras ciencias sociales están casi en vías de extinción. Luchamos contra eso todos los días. Pareciera que se prima más entre otras ciencias que esta nuestra. Escuché en algunas personas que acaban de intervenir, de ustedes, personas candidatas, el hacerle juego al mercado. ¿Debe la UNED hacerle el juego al mercado en las ciencias sociales? Gracias. ¿Alguien más? Pueden realizar sus segundas preguntas Alonso y la compañera Georgina. También hay otra más. Con eso cerraría. Georgina Marín, de Psicología Educativa nuevamente. ¿Qué lugar ocupamos las ciencias sociales en el desarrollo e implementación de las nuevas carreras de ingeniería? Bien, Hazel y después Rafa. Con eso, bueno, y Alonso también. Esta es para el señor Carpio. Usted nos habla de proponer una fórmula, buscarla. ¿Cuál tiene usted que le daría a la Escuela de Ciencias Sociales para que las cátedras trabajemos libremente en investigación, docencia y extensión? Gracias. Rafa y luego Alonso, si quiere hacer su segunda pregunta y cerraríamos. Gracias, buenas noches. A mí me queda la impresión... Preséntese, por favor. Preséntese. Rafael Méndez, de Estudios Generales.
Me queda la impresión cada vez más que con el modelo que tiene actualmente la universidad, los resultados no parecen ser los más óptimos a juzgar por los resultados, a juzgar por la situación que nosotros padecemos en la actualidad. Es válido preguntarse en un contexto electoral como el que nosotros vivimos, si es más saludable modificar el sistema de cátedras que tenemos a un sistema de facultades como está homologado a nivel de la educación superior costarricense. Es válido igualmente preguntarse si la universidad va a seguir apostando por un modelo cursocentrista en la entrega de la docencia o un modelo basado en la entrega de las carreras como tales que administran las mismas. Y finalmente, en la misma dirección, me gustaría conocer si para ustedes sigue siendo vigente el modelo cuatrimestral o será necesario repensar un modelo basado en el sistema semestral. Muy bien. Alonso, no sé si quiere plantear su última pregunta. Y ya. Tenemos que cerrar, son preguntas extensas y queremos que los candidatos contesten. Gracias, buenas noches. Alonso me cedió el campo. Fabiola Cantero, directora de la Maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, para las tres personas candidatas. ¿Cuál es el papel de los posgrados en su propuesta académica, particularmente los de Ciencias Sociales? Gracias. Bien. Tenemos un poquito de tiempo, Alonso, y ya. La otra, la compañera habló lo de la supeditación al mercado, ¿verdad? Que yo insisto que la universidad está supeditada al mercado. Y eso es un discurso, ¿verdad? Cada día yo siento más, ¿verdad? La pregunta mía es lo siguiente. En el caso particular, yo siento que, por ejemplo, con la apertura de los nuevos programas, don Guillermo lo dijo muy claramente, todo el viacrucis que hemos pasado en algunos procesos que hemos estado. Pero ustedes hablan muchas veces de mejorar la gestión, que la gestión, si no me equivoco, es darle la atención a aquello en lo que nos tenemos que enfocar. La pregunta mía va en lo siguiente: ¿por qué si ustedes han estado durante tantísimo tiempo en puestos donde se puede haber corregido muchos errores, ¿por qué ahora en esta campaña nos hablan de una nueva gestión que hemos arrastrado durante muchos años terriblemente? Tenemos un aparato administrativo que no nos deja hacer nada. Estamos, ¿verdad?, totalmente amarrados. Entonces me llama sumamente la atención que porque ustedes, ¿tiempo?, ¿verdad?, en este caso, si no los tres han estado hoy. Tiempo. Muy bien. Para las respuestas, cada candidato tendrá 6 minutos. En el siguiente orden, primero doña Rosa, luego don Luis Guillermo y finalmente doña Marlene. Luego harán un cierre, cada uno de 2 minutos, 2 minutos y medio, y el orden será don Luis Guillermo, doña Marlene y doña Rosa. Entonces comenzamos con las respuestas al público, 6 minutos, corre tiempo, doña Rosa. Bueno, empecemos de atrás para adelante, la más fresquita. Don Alonso, con respecto a la apertura de nuevos programas, a la libertad de cátedra, en el sentido de que por qué, si se ha estado en puestos, no se ha colaborado para liberar un poco la gestión administrativa, en mi caso he de decirle que propuestas de propuestas dio la Oficina de Recursos Humanos, para efecto de cómo se debe hacer cumplir la norma y buscar que el tutor sienta pertenencia. Quien mencionó, creo que usted también fue el que lo mencionó, sí, don Alfonso, cómo convencer al electorado para que este ausentismo, siendo la Escuela de Ciencias Sociales, no sea tan elevado. La pertenencia se busca cuando usted le da al tutor las herramientas, tal y como lo dijo la compañera de psicología, que requiere para sentirse en una universidad de calidad. Si nosotros trabajáramos en Harvard o estuviéramos estudiando en Harvard por una semana, en todos nuestros currículos, como alguien lo hizo famoso en este país, pondríamos estamos en Harvard. Y si aquí una universidad como la de Harvard viniera a dar una conferencia en este salón y nuestros tutores tuvieran algún reconocimiento de esa institución, estarían aquí presentes para poder firmar algún reconocimiento de Harvard. ¿Por qué ese posicionamiento no lo ha logrado la UNED? Muy fácil. Porque no hemos trabajado en conjunto para lograrlo. Nuestros tutores
¿Qué les vamos a pedir? Tenemos los salarios más bajos del mercado. No les hemos dado una propiedad, una estabilidad. No les hemos dado las facilidades tecnológicas para que se sientan orgullosos de que cumplimos nuestra visión. ¿Cuál misión? La de ser número uno en este país. Todos esos pequeños elementos sumarizados nos hacen de que tengamos, desgraciadamente, perdone, esa palabra no la debo decir, tengamos desafortunadamente a nuestros tutores trabajando simple y sencillamente en la UNED como una extra. Mientras la UNED sea la extra de nuestros funcionarios, no vamos a salir adelante. Las tecnologías deberían ser nuestra prioridad. No es posible que esta institución haga que los estudiantes tengan que llevar a los centros universitarios una tarea porque no tenemos la capacidad de que nuestros sistemas tecnológicos aguanten que todos los estudiantes manden por correo una tarea. No es posible que yo que he tenido que estar fuera por una disposición no pueda tener contacto con todos los funcionarios porque el sistema no me permite y se me cae y en mi casa no lo puedo usar. No puedo accesar el sistema. ¿Por qué no podemos teletrabajar? Porque no tenemos los equipos tecnológicos pertinentes para teletrabajar, cuando debería ser lo más obvio como institución cuya misión está el desarrollarse a través de los medios de comunicación. Doña Vilma, ¿cómo ver el mercado a través de la sociedad? ¿Quiénes forman el mercado? Seres humanos. ¿Qué es la ciencia social? El estudio de los seres humanos o de su comportamiento. Todo lo que tenga que ver con el ser humano es ciencia social. Pues, cuando vamos a hacer determinación de necesidades, es el mercado el que nos tiene que decir hacia dónde debemos ir. Nos debe de guiar. No es que nos va a decir cómo hacer las cosas. Es una guía. Lo que no se mide, lo que no se cuantifica, lo que no se evalúa, nunca puede ser objeto de calidad. Y si nosotros, conscientes de que la Escuela de Ciencias Sociales es la de mayor tamaño, deberíamos proporcionalmente, igual en igualdad de condiciones, darle el mayor respaldo, darle el mayor presupuesto y darle la libertad de cátedra. No es posible que ahora digamos que es porque el Consejo Universitario o las diferentes instancias no han tomado decisiones cuando yo soy parte de las decisiones. Yo les digo, no hay estabilidad para los tutores, pero no porque la Jefatura de Recursos Humanos o la Oficina de Recursos Humanos no hayan hecho las acciones pertinentes. No se han dado porque las autoridades no han permitido de que las acciones que la Oficina de Recursos Humanos generó se pudieran concretar. Hay jefes, hay directores, hay normas muy claras. Artículo 7 del reglamento de régimen de profesores de régimen especial, que dice que si usted tiene 4 sesiones consecutivas perteneciendo a la UNED, debería de tener ya la propiedad si fue objeto de un registro elegible. Pero ¿por qué no lo podemos hacer? Porque es a veces inhumanamente más eficiente económicamente ganarse unos par de meses por ahí sin pagar y guardar ese dinerito y pagar cada fin de mes, cada 4 meses, como si el ser humano no comiera todos los meses y requiriera tener esa dignidad. Gracias. Ahora le damos la palabra a don Guillermo. Tiene 6 minutos para contestar las preguntas. Corre tiempo. Bien, gracias. Muy importante. Uno de los elementos que estoy considerando para postular mi nombre para una reelección en este caso, es casualmente haciendo el programa de trabajo en elementos sobre los cuales no me permitieron trabajar y creo que deben ser corregidos en la institución urgentemente. La reforma de Córdoba es la esencia de la universidad, por lo menos en la nuestra. O sea, los conceptos de autonomía, el concepto de extensión universitaria, o sea, nacen y prevalecen después de esa reforma. El modelo Bolonia creo que nace por una reforma, no creo, nace por una integración
que inclusive en este momento ya se está cuestionando. De manera que me quedo lógicamente con un precepto que las universidades costarricenses no podemos perder, que es casualmente la esencia de las universidades públicas costarricenses, y es el modelo que tenemos actualmente. Hay algunas cosas, son muchas las preguntas. Onda UNED llegó para quedarse, pero casualmente hablábamos un día de estos de qué importante sería replicar Onda UNED en cada escuela. O sea, por el hecho de que el resultado que han teniendo, que están teniendo, que lo aplaudo, la facilidad que tienen para comunicarse, es un concepto muy novedoso, interesante, y creo que desde las escuelas, todas las demás escuelas, incluyendo también otras unidades académicas como el CEP y Extensión, deberían tener modos de replicar este tipo de situaciones que las considero muy oportunas. Nosotros tenemos que entender, y con esto voy a responder, porque algunas de las preguntas que hay aquí, que el momento que tiene la UNED, y lo dije en la primera parte, ahora, es muy, muy diferente al que teníamos hace 4 años. Nosotros las inversiones las habíamos tenido que cortar de una manera muy abrupta en algunas situaciones para lograr equilibrar las finanzas de la institución, pero a buena hora ya están equilibradas. Y por eso yo decía que era el momento oportuno para hacer replanteamientos, para encontrar la fórmula de cómo nosotros podemos integrar la investigación y la extensión en el quehacer de todas las escuelas. Podemos encontrar la forma, la fórmula de cómo integrar al tutor y a la tutora en la investigación y en la extensión también. Pero sin embargo, si me preguntan cuál es la fórmula, no la tengo. Creo que cada escuela tiene una particularidad. Cada unidad académica tiene un elemento diferenciado. Y desde esa perspectiva es que se tienen que empezar a buscar las alternativas. Responsabilidad es, para el próximo rector, asignar el debido presupuesto para que la universidad empiece a caminar. No digo que de una sola vez, pero sí tienen que empezar a caminar de una forma paulatina, ascendente, a lograr estos principios básicos de una universidad como la nuestra. ¿Hay alguna inquietud sobre el modelo del quehacer de las ciencias sociales, si seguimos el modelo tradicional o el alternativo? Pues en realidad yo creo que nosotros, y lo dije en un principio, cada universidad tiene que responder a su propia especificidad, tiene que responder al contexto en que se halla y principalmente a la sociedad en la cual va a servir. Y aquí, con esto, yo no quiero darle preponderancia ni a las ingenierías, ni mucho menos descartar la posibilidad de desarrollar los modelos tradicionales de las ciencias sociales, que son los que hasta ahora nos han dado los mejores de los resultados. Las ingenierías nacen como un asunto de buscar parte de una universidad que tiene que ir buscando caminos de equilibrio en su oferta académica, pero nunca, nunca, una oferta orientada a lo técnico tiene que estar por encima a las prioridades de las ciencias sociales. Eso yo lo tengo muy claro. El modelo que se está planteando, en este caso, con el acuerdo de mejoramiento institucional con el AMI, favorece todas las áreas de la institución. Prueba de ello es que el primer doctorado que se ha otorgado obedece casualmente a un doctorado a desarrollarse en sociología. Y ahí es donde vemos las oportunidades que podríamos llegar a tener para un futuro. Igual será con las pasantías, donde se va a repartir de una manera equitativa, donde no hay una prioridad, y eso creo que es el mejor elemento para ir encontrando el equilibrio y la fórmula para hacerlo. Yo fui muy claro cuando dije que la universidad tenía que responder a una necesidad, que no quería usar la palabra demanda, porque entre demanda y necesidad hay elementos, principalmente los de mercado, que son los que podrían estar distorsionando. Y quiero hacer esa salvedad porque necesariamente tenemos que nosotros nunca buscar los réditos financieros, los réditos secundarios, por encima de cualquier otro rédito cultural o de movilidad social que deberíamos estarle planteando a esta sociedad. Se me quedan muchas cosas sin responder, el tiempo es mínimo, yo no sé, me gustaría buscar otro espacio. Sin embargo, creo que la situación, Georgina, las preocupaciones que existen
de lo que no teníamos, se va a revertir, y estoy seguro que ya, de hecho, ya se está revirtiendo con algunos modelos, con algunas asignaciones, para que las herramientas tecnológicas caigan sobre todo el que... Gracias, don Luis. Se acabó su tiempo. Finalmente, doña Marlene Víquez tiene 6 minutos también para contestar las preguntas. Ok. Correctivo. Bueno, con respecto a la pregunta de Rodrigo, obviamente que inclaudicablemente la reforma de Córdoba, porque sentó las bases de lo que es la Universidad Latinoamericana, la cual establece con propiedad que su fundamento y su esencia es la autonomía universitaria y todo lo que eso conlleva. Con respecto a Hazel, ¿por qué Onda UNED debe estar en ciencias sociales? Bueno, en lo poco que he podido participar en estos momentos con Onda UNED en este proceso electoral, para mí se ha constituido Onda UNED en un medio de comunicación de múltiples voces. Y en ese sentido yo digo que se fundamenta su quehacer en el derecho a la comunicación, que tienen todas las voces que están ligadas a la UNED. Estudiantes, profesores, académicos, autoridades y en particular donde la UNED llega, las comunidades. Con respecto a la pregunta de liberar las funciones de los encargados de cátedras en la parte administrativa y del programa, sí, yo sí creo que hay que hacer una revisión profunda del sistema de cargas académicas, porque ese sistema de cargas académicas atenta contra la calidad y contra la excelencia académica. Y eso lo han dicho los pares externos cuando se acredita un programa. Que sabemos que se acredita por un tiempo, pero hay que hacer inversión para mantener la acreditación. Con respecto a Georgina, de cuál es no contamos con las herramientas básicas, yo aquí sí quiero indicar algo, que efectivamente la universidad, por las limitaciones presupuestarias, no ha podido hacer inversión en la parte tecnológica. La única aspiración, y en eso el reconocimiento al candidato oficial, que con el proyecto AMI se pueda hacer una renovación de la estructura tecnológica. Solo que cuándo va a llegar eso en concreto no lo sé. Con respecto a el asunto de Roxana, que indica que el quehacer, que nos quedamos cortos con el asunto de las ciencias sociales. Ella tiene razón, porque las ciencias sociales abarcan muchas áreas del conocimiento. Y lo que sí podemos decir es que la importancia que tenemos que tener es que para hacer investigación en ciencias sociales, en cualquier área del conocimiento, se requiere de tiempo. Y eso implica, todo académico sabe que para ser riguroso y realmente, independientemente del enfoque que esté utilizando, requiere tiempo. Y eso es importante, que una universidad que le hace honor a esa condición debe dar y asignar tiempo. Con respecto a Alonso, sobre el discurso de las ciencias sociales, y le entendí así, ¿cómo pretendemos hacer o motivar a la gente para que vaya a votar? Bueno, Alonso, yo le diría que mi trayectoria académica habla por mí misma. He hecho mi mayor esfuerzo. Si no lo logro en esta vez, pues ni modo. Pero yo creo que es una responsabilidad que tenemos todas y todos. Yo sí lo invito a que, si todavía no lo convenzo, a tener una conversación más directa con esta servidora para poder contar con el apoyo de usted y de otras personas más. Con respecto a doña Vilma, de las ciencias sociales, están, es lo que le interpreté, atendiendo una demanda del mercado, fue lo que le logro entender. Debo decir que más bien... o que está en ese juego del que se debe tener. Yo considero que la universidad debe promover y fortalecer todas las áreas del conocimiento, y es un derecho a la educación, y la persona puede estudiar cualquier carrera porque es parte de la realización personal de la persona. Con respecto a Georgina, que si logra que las ciencias sociales, ¿en qué lugar ubica con las ingenierías? Que fue lo que le interpreté. Vean, Georgina, para mí todas las áreas del conocimiento están en el mismo lugar. No dar espacio a una a otra es violentar el concepto de universidad, que implica universalidad. Don Rafael Méndez, yo coincido, don Rafael Méndez, con la preocupación que usted tiene. Hay que hacer una revisión sustantiva sobre la estructura organizativa de lo que ha sido la academia. Eso ha sido muy discutido. Visión carrerocéntrica, visión materiocéntrica, etc. Yo me inclino que debemos ir profundizando por la parte carrerocéntrica.
Pero bueno, eso es un debate que hay que hacerlo entre los académicos. Con Fabiola, que ¿cuál es el papel de los posgrados? Bueno, yo debo decir, doña Fabiola, que para mí posgrados es sinónimo de investigación. Y en ese sentido, más bien considero que es un motor al interior de las escuelas para incentivar la investigación. Si no lo hacemos de esa manera, yo lo lamento que no sea así, pero hay que fortalecerlos, porque es parte de lo que es la academia, de que generamos conocimiento. Y con respecto a Alonso, que si están en puestos ahora, porque ahora piden renovar y no hemos hecho nada. Alonso, yo he estado en consejos universitarios, nunca he tenido la oportunidad de administrar. Una cosa es ser una golondrina dentro de un grupo de 9 personas, pero el consejo no administra, el que administra es la administración. Por eso quiero ser rectora, para que la política se cumpla y para que esta universidad realmente siga a ser una universidad de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Para cerrar, hemos decidido, por el buen uso del tiempo que hemos hecho, darle 3 minutos a cada candidato para que puedan terminar de responder las preguntas. En el orden que ya preestablecimos, sería don Luis Guillermo en primer lugar, luego doña Marlene y cerraría doña Rosa. ¿Para qué, perdón? Para cerrar. Tres minutos. Muy bien. Corre tiempo, don Luis. Bueno, gracias por esa bonificación. De 1 minuto. Muy importante, los cuatrimestres nunca se han evaluado, siempre lo he dicho, tenemos que entrar a evaluarlos. Estas carreras entre cuatrimestre y cuatrimestre causan daño y hay que medir si es beneficioso o si es perjudicial a la academia. El posgrados, fui muy claro en la reunión que tuve con todas las personas de posgrados, tiene que buscarse un replanteamiento que salga desde el interno del posgrado, buscando siempre que el posgrado tenga la orientación que es lógica a la investigación desde las escuelas, para las escuelas, con una integración estudiantil y todos los elementos que pueden estar al lado de la academia. Creo que hay algo muy importante para cerrar. Es que para mí es muy importante, ha sido evidente y lógico que la UNED está en un papel evolutivo. Estamos evolucionando y muchas de las distorsiones que hoy tenemos son parte de ese elemento de cambio que tenemos permanentemente. Esa evolución que ha sido de un modelo que en algún momento ni siquiera tuvo idea de que iba a ser tan exitoso. Hoy día se ha convertido en un modelo que ya es alternativo inclusive para las mismas universidades presenciales. Y siendo así, nosotros tenemos que reconocer nuestras fortalezas, tenemos que aprender de nuestras debilidades, pero principalmente y ante todo tenemos que sentirnos gente UNED. O sea, la universidad la hacemos nosotros, el sentimiento universitario tiene que fortalecerse todos los días. La gente tiene que comprender que viene a esta universidad no a trabajar en un sitio cualquiera, viene a ser parte de una universidad que es parte de una sociedad. Y en ese entendimiento es cuando nosotros tenemos que ser críticos, ser abiertos, pero más que todo ser propositivos de una manera permanente. Bajo ese precepto, me presento a esta comunidad universitaria con la frente en alto. Vengo a plantear la posibilidad de mi reelección, partiendo que podemos hacer un trabajo colaborativo, corrigiendo los errores del pasado, siendo críticos con ellos, pero principalmente haciendo propuestas que nos lleven a ser una mejor universidad y sobre todo que esté más integrada en la sociedad. Muchísimas gracias. Muy bien, le damos la palabra a doña Marlene Víquez, tiene igual 3 minutos, corre tiempo. Bueno, en primer lugar, debo hacer una aclaración. Los cuatrimestres fueron evaluados por un estudio de doña Alejandra Castro y don Fernando Bolaños en su momento. Así que yo los remitiría para que observen cuáles fueron los resultados de esos estudios que hizo en ese momento el CIAC. Y esto va muy ligado con la flexibilidad curricular. Es importante que nosotros valoremos que hay, dependiendo de las características de un curso,
Un curso podría ser cuatrimestre, semestral o anual. Y yo desearía que eso se valorara, porque es parte de lo que la ley de creación nos pide, flexibilidad curricular. A margen de esto, mi agradecimiento fraterno. Realmente me postulo como la mejor opción, y tengan plena seguridad que cuando lo digo lo estoy diciendo de corazón. Conozco esta universidad, conozco la política, conozco dónde están las debilidades de esta universidad, y conozco efectivamente que no se han querido tomar decisiones por temor, por lo que sea, por desconocimiento. Yo sí considero que mi trayectoria académica, mi trabajo con la UNED, mi honestidad, mi transparencia, son los mejores credenciales que tengo para liderar con la participación de todas y todos ustedes esta universidad en los próximos años. Estoy con la madurez suficiente, con la serenidad de vida, con la sabiduría requerida para poder atender y escuchar, sobre todo escuchar y construir las bases de una universidad más participativa y menos vertical, donde la toma de decisiones debe romperse en la forma centralizada que hoy se tiene. Razón tiene la pregunta que hizo Alonso cuando dijo, ¿cómo hoy nos dicen, ya han pasado tiempo y seguimos en lo mismo? Bueno, Alonso, yo hace 5 años me postulé y perdí. Le hubiera podido contestar esa pregunta si hubiera quedado. Pero en este momento estoy haciendo mi otro esfuerzo porque creo firmemente en que todavía no me doy por vencida y que Dios me ha dado la capacidad suficiente para hacer un nuevo esfuerzo en favor de esta universidad que la llevo en la sangre y que la llevo con muchísimo amor. Muchísimas gracias. Bien, cerramos con las palabras de doña Rosa Vindas. Tiene 3 minutos, corre tiempo. Bueno, Onda UNED. Onda UNED debería regresar a los principios con los cuales fue creada, porque no era para una escuela, es un medio de comunicación que debería estar desde los centros universitarios y en todo lugar para tener acceso a la información. Los posgrados, efectivamente, doña Fabiola, nuestra norma establece que los posgrados podemos promocionarlos en las ciencias sociales a nivel al menos de gobierno. Nuestro gobierno paga dinerales en posgrados en universidades privadas y en nuestra ley tenemos que debemos de atender a estos sectores. Creo que es un nicho que deberíamos de fomentar y que deberíamos de explotar, porque los posgrados son evidencia de calidad y de investigación en una universidad, y ahí tenemos mucho mercado. Con respecto a lo que dice don Alexander de las cargas en las cátedras, hay que distribuir, hay que sentarse, hay que generar indicadores para ver verdaderamente cuáles, si estamos sobrecargados en algunos tiempos y qué es la función primordial que debemos generar, y simple y sencillamente tomar decisiones, igualmente priorizar. Finalmente, don Rafa, no lo dije yo, lo dijo usted, el modelo actual no es el óptimo. Yo diría, como dijo doña Carmen, doña Marlene a don Rodrigo, probablemente el modelo de la reforma de Córdoba sería el por el que yo apostaría, en el tanto en esta universidad se respetara la autonomía. Pero para respetar la autonomía hay que respetar todas las normativas. No puede ser que nuestro modelo esté agotado, porque no dice nuestro modelo que tenemos que tener cuatrimestres, tenemos que tener flexibilidad de acuerdo a la necesidad del estudiante, que si el estudiante lo hace en 2 meses, en 1 mes, en 4 meses, es individualizar lo que requiere el estudiante, no ponerle una camisa de fuerza. Y nuestra norma, si se respetara, nos permitiría hacer muchas cosas. Finalmente, ¿por qué creo que soy la mejor opción? Porque soy una opción totalmente novedosa. Son más de 20 años en una misma línea de gobierno, con un mismo grupo de gente que a la fecha nos ha llevado a lo que don Rafa dijo. No lo dije yo, no tenemos el modelo óptimo. Yo solo pido una oportunidad, eliminaré la reelección y con planificación y trabajo de equipo, porque ustedes son la UNED, ustedes son los que me van a ayudar, saldremos adelante. Por eso, con doña Rosa, la UNED será otra cosa. Muchas gracias. Gracias.
Agradecemos muchísimo a las candidatas y al candidato por acudir a este llamado de la Escuela de Ciencias Sociales. También a ustedes que realizaron sus preguntas, que se apegaron al tiempo. Este foro es una muestra más de cómo la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades puede hacer procesos de reflexión y de aprendizaje donde la diversidad de posiciones y la diversidad de experiencias pueden enriquecer a la universidad y también a la sociedad y a nuestros estudiantes. Muchas gracias por estar aquí, José. Bueno, de esta forma damos por finalizado este foro que se ha titulado Presente y Perspectivas de las Ciencias Sociales y Humanidades. Quiero agradecer a todos los funcionarios de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades que hicieron posible esta actividad bajo la dirección de doña Floreni Blate, también al equipo de Onda UNED, a nuestro ingeniero de sonido, Jonathan Serrano, y a ustedes, en nombre de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, darles las gracias por estar hoy y a ustedes por su sintonía. Desde el Paraninfo, Daniel Uduber Quiroz, de la Universidad Estatal a Distancia, les deseamos muy buenas noches.